Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos acercamos. Vamos a dar inicio a la continuidad del curso. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? Les voy a compartir en este momento, se me había escapado, la hoja que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Solo permítanme cargar el WhatsApp web. En esta ocasión vamos a trabajar con los formatos condicionales que nos permite tener una apreciación
similar a como que fueran indicadores que se pueden generar dentro de Excel. Esto nos sirve mucho cuando nosotros queremos tener alertas y necesitamos cubrir de una manera gráfica lo que pretendemos controlar, ¿verdad? Solo permítame para mandar las hojas. Entonces, esto nos va a ser muy práctico. Tiene diferentes modelos o estilos de poder crear algún tipo de indicador gráfico. Y lo podemos configurar de tal manera que se vuelva atractible y agradable, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de ahora. Les voy a compartir la pantalla. Y mientras, miren, bien dicen que las computadoras y las impresoras, ¿verdad? Y todo lo que le saca carrera a uno, no dejan de ser niñas, ¿verdad? Cuando uno necesita que cargue rápido, se ponen bien caprichosas. Entonces, ahí estoy queriendo cargar el WhatsApp web y no lo puedo mandar. ¿Me confirman cuando puedan ver mi pantalla? Ahorita me cargó. Yo se ve. Ya se mira. Muy bien. Entonces, como les explicaba, solo permítanme mandarles la hoja. Vamos a trabajar con los formatos condicionales. No sé si alguien de los que estamos acá presente ya tiene una idea o ha trabajado con los formatos condicionales para que nos pueda dar una breve referencia a qué estamos haciendo mención. ¿Alguien ya ha trabajado con formatos condicionales? Ok, ahorita les mandé la hoja. Me validan si la pueden ver en el grupo, por favor. Vaya cosa, está difícil este. Permítanme que se ha puesto caprichoso, miren. Pues sí. Validen ahorita, por favor. Hoy sí me dejó. Valídenlo y lo descargan, por favor. ¿Ya lo lograron descargar? ¿Me valida? Muy bien. Entonces les decía que los formatos condicionales son aquellos que nos van a permitir darle cierta vistosidad a la parte de cuando nosotros queremos crear alarmas o alertas de manera gráfica que nos ayuden a poder darle seguimiento a ciertas situaciones. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien de los que estamos acá ya ha tenido experiencia con los formatos condicionales?
o por lo menos sabe cómo ubicarlos, sabe dónde encontrarlos. ¿Saben cómo encontrarlos? ¿No? ¿Sí? No nos interesa, ingeniero, no queremos colaborar. ¿Cómo estamos? Pues yo tratando de motivarlo, ¿verdad? Tratando de... No, ahorita de eso no tengo ninguna idea de eso, ingeniero. Ninguna idea, ¿verdad? Ahorita muy vamos bien. A aprender aquí. Perfecto. Solo me pueden validar si ya tienen la hoja lista, porque vamos a comenzar a desarrollarlo. Los que ya lo tengan, me validen, por favor. Ya lo tiene Katherine, ¿alguien más? Silvia, Jennifer, uno más que no. Ok, bueno. Vean, miren, acá en la hoja, si ustedes la abren, se les presenta una serie de datos, una tabla, ¿verdad? Con datos. Y vamos a ir trabajando las diferentes datos para ir conociendo lo que va ocurriendo según el formato condicional. El formato condicional, bueno, el objetivo de esta sesión, ¿verdad? Es que ustedes puedan aprender a utilizar los formatos condicionales, como les decía, con el fin de que puedan encontrar maneras gráficas de poder darle seguimiento a ciertas situaciones, ¿verdad? Presupuestos, límites inferiores, límites superiores, o rangos que se van desarrollando cuando uno maneja una gran cantidad de base de datos, ¿verdad? Por ahí nos estaba colaborando en el chat, Daniel. Entonces, los formatos condicionales nosotros los vamos a encontrar en el menú que se encuentra en el menú inicio, submenú estilo. Acá en formatos condicionales, miren, ustedes van a encontrar una serie de comandos y botones que nos van a ir permitiendo trabajar, ya sea de una manera casi automática, u otras veces hay que como intervenir o generar los atributos que yo estoy buscando. Entonces, ya vamos a ir conociendo por lo menos los más principales para que ustedes lo puedan dominar, y a medida que se vayan avanzando en Excel, tienen la obligación de ir investigando los formatos condicionales más complejos. Por el momento no los tocaríamos porque ya implica formular. En el caso de la formulación todavía no estamos a ese nivel. Entonces, por el momento, por favor, vayan a la hoja e identifiquen el formato condicional e interactúen con cada uno de, o sea, sin darle clic, ¿verdad? Solo deben seleccionar, solo acérquense con el mouse e logre apreciar a dónde se encuentra cada apartado para que cuando comencemos a trabajar no tengamos problemas con esa situación. Trabajemos ahorita, les voy a dar 5 segundos y me validan cuando ya lo vayan interactuando o hayan identificado a dónde está. ¿Me van validando? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Entonces, vean, los formatos condicionales, como les decía, lo vamos a encontrar dentro de este submenú, ¿verdad? O este submenú comando. Y a la vez, cuando nosotros lo activamos, va a generar como reglas o condiciones que nosotros debemos de darle al rango que hemos seleccionado o a la celda que hemos seleccionado. Por ejemplo, en este caso, estamos seleccionando una celda de P6 hasta P29 y le podemos dar ciertos atributos como relleno de format, relleno de celda, estilo de los bordes de la celda o del rango, ¿verdad? Color y tamaño de la fuente o de la letra, estilo y algunas situaciones que nos van haciendo resaltar esa información que nosotros estamos buscando. Vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes formas de poderlos aplicar, ¿verdad? Aquí tenemos alrededor de 6 formas de aplicarlo. Vamos a aprender las más comunes y las menos complejas para que puedan tener cierto conocimiento en esta parte.
Y a la vez, poderlos ir configurando según el atributo que buscamos. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con la hoja. Nos vamos a ir a la hoja de Excel. Acá, si ustedes, valídenme si ustedes acá tienen una copia de la hoja que se llama reglas de celdas. Entre paréntesis número 2. ¿Sí? ¿Tienen esa copia? Perfecto. Miren, cada vez que ustedes vayan a interactuar con Excel y no quieran dañar una información que tengan, hagan una situación, hagan una copia del archivo, comiencen a trabajar, a desconfigurarlo hasta llegar al resultado que ustedes quieran y luego lo tratan de reproducir en la hoja ya oficial. Esto les va a ayudar a que no pierdan los datos originales. O en todo caso, hacen una copia de la hoja como es lo que vamos a hacer actualmente. Muy bien. Yo acá tengo una serie de datos, ¿sí? Donde estoy trabajando con ellos y yo quisiera resaltar y aplicar un formato condicional del estilo resaltar reglas de las celdas. Este formato lo que nos va a permitir es poder identificar rangos que sean mayores o menores o dentro de un rango que nosotros buscamos y lograr diferenciar esa parte de lo que es de la instrucción que le estamos dando. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo el consumo de algún líquido, en este caso el consumo de agua potable en metros cúbicos. Y lo que busco es encontrar el rango máximo y el rango mínimo, ¿verdad? Y obtener el promedio. ¿Cómo obtuve estos datos? ¿Cómo creen que obtuve estos datos, jóvenes y jovencitas? ¿Cómo obtuve estos datos? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cómo me puedo apoyar con esto? Seleccionando igual max y el rango de donde quieres sacar el máximo. Y al igual el mínimo y el promedio. Perfecto, ¿verdad? Muchas gracias, Milena, por participar. Vamos a apoyarnos, como dice Milena. Milena me ha dado la sintaxis, pero nos vamos a apoyar con las fórmulas, con las funciones máximo, mínimo y promedio, ¿verdad? Que fue lo que aprendimos el día de ayer. Entonces, vamos a interactuar. Miren, una de las formas de interactuar en la vida es como dicen, tocando o trasteando, como dicen a veces nosotros cuando estamos reunidos entre amigos, ¿verdad? Entonces, yo selecciono el rango, vean, y voy a darle en formato condicional y luego le voy a dar en resaltar. Le voy a poner un rango que se llama entre y a ver qué ocurre. Al darle este rango, miren, aquí me dice dar formato de celdas a los valores que se encuentren entre 4,115 metros cúbicos. O sea, él ya me da un dato de información. Y acá me sugiere un atributo gráfico que va a tener si se encuentra dentro de este rango. Si a mí no me parece la información que está buscando, que me está proporcionando Excel con el formato de celdas, yo me puedo apoyar con algo que ya trabajamos, como puede ser esta parte de acá, ¿verdad? Yo le voy a poner un rango entre el valor mínimo, perdón, voy a borrar esta parte, entre el valor mínimo y un rango entre el valor máximo. ¿Sí? Y vean, ya él tiene que va a buscar información entre entre 3,251 hasta 6,756. Y me va a poner un relleno rojo, claro, con el texto rojo oscuro. Es decir, me va a colorear la celda de manera como celestoso. Se mira ahí, ¿verdad? Como color pastel. Y me lo va a poner con texto rojo. Pero si yo no quiero tener este formato que está acá, yo me voy, vean, a formato personalizado. Acá en formato personalizado, yo le doy a aceptar. Permítame que está buscando el formato personalizado. Y aquí voy a proceder yo a poderlo trabajar. Por ejemplo, le voy a poner negrita. Le voy a poner, aquí la fuente no me deja elegirla. Le voy a quitar el tachado. Le voy a poner un borde en estilo negro de esta parte de acá, ¿verdad?
que lo ponga a este borde. Le voy a poner un borde mejor morado. Luego le voy a poner un relleno rojizo y la fuente me aseguro que también sea negra para que se pueda ver, ¿verdad? Y le voy a aceptar. Luego le voy a aceptar y ya tengo un formato condicional. Probablemente aquí no se observa bien la diferencia porque quizás todo se encuentra en ese rango, ¿verdad? Entre el valor mínimo y el valor máximo. Por lo menos lo que hemos llegado a sacar, ¿se ha comprendido? ¿Sí? Entonces, cuando yo creé esta parte, ustedes notan acá, me fui acá, ¿verdad? Y le puse un rango entre y entre. Le puse un rango entre un valor mínimo y un valor máximo. Vamos a ver acá. Le voy a poner este valor máximo y le voy a poner este valor mínimo. Me está generando este tipo de indicador, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer yo es seleccionarlo. Le voy a dar administrar reglas. Vean, acá en administrar reglas me va a abrir esta ventana que está acá. Y me va a dar información de lo que yo he configurado. Miren, de lo que yo he configurado. Le doy clic acá, ya sea para editar regla o le doy doble clic aquí, miren, y abro. Entonces, veamos, analicemos la información. Me dice que yo le voy a poner de un formato rojo todo lo que hemos colocado si se encuentra en este rango a este rango. Veamos algo. Vamos a cambiarle el rango porque prácticamente lo que está sucediendo es que encontró el valor mínimo y el valor máximo. O sea, toda la tabla va a cambiar de colores. Vamos a poner como el valor mínimo el promedio y como el valor máximo, ¿verdad? El promedio. Y a ver qué ocurre. Miren, acá me está marcando las celdas que se encuentran arriba del promedio y se encuentran en el valor máximo, ¿verdad? En el valor máximo. Cuando yo selecciono y le doy administrar reglas, aquí me está dando la información de lo que yo estoy trabajando. Entonces, ahora que analizo mejor la situación, voy a eliminar la regla y lo voy a trabajar nuevamente de cero. Miren, voy a trabajar nuevamente de cero para que lo puedan reproducir ustedes. Voy a seleccionar la celda, el rango, perdón, de las celdas. Le voy a dar formato condicional. Luego le voy a dar resaltar reglas de celda. Y voy a poner un rango. Dice entre. Le voy a borrar lo sugerido que me da y le voy a poner que si se encuentra entre el promedio de consumo y arriba o igual al consumo, ¿verdad? Yo quiero que el formato, que esa celda tome una característica siguiente, que se ponga con fuente color negra, color negrita. Acá no me deja ahorita, no sé por qué razón, no me deja modificar el tamaño de la fuente y el tipo de fuente, pero les voy a dar una alternativa que lo puedan ver. Igual los bordes me los deja bien limitado. Le voy a poner un borde morado. Y le voy a poner un relleno amarillo, le voy a poner para que se logre ver con la presentación. Le doy a aceptar. Voy a cambiar aquí porque me tapó el tachado, ¿verdad? Agarró el tachado. Y le doy a aceptar. Permítame que está de rebelde esta parte. Está de rebelde. Y relleno. Entonces le doy a aceptar. Si ustedes miran, acá ya me seleccionó la celda, ¿verdad? Ya vamos a cambiar el color de la fuente. Se me cambió la celda que están dentro del rango promedio y el rango máximo. Es decir, que se encuentran arriba o igual que el promedio y abajo o igual que el rango máximo. Si yo quiero cambiarle los atributos, selecciono y me voy a administrar reglas, le doy doble clic acá y aquí sí ya tengo acá en formato, miren, acá en formato ya tengo como para darle más exclusividad. Le doy negrita, lo pongo color negro
Vamos a ver los bordes. Le voy a poner color morado. Y siempre le voy a dejar el amarillo, ¿vean? Y ya logré resaltar los valores en función de una instrucción, digamos un rango de valores para poder irlo resaltar. ¿Se logró comprender esa parte? ¿Se logró comprender? ¿Preguntas? Sí, ahorita no. Estamos practicando, viendo cómo nos sale. Veamos ahorita la práctica. Yo les recomiendo, perdón si les mato la motivación, ¿verdad? Que primero veamos cómo se desarrolla y luego lo practiquemos. Pero igual, si ustedes aprenden de esa manera más rápida, no hay ningún problema tampoco. Cada quien aprende como mejor le va llenando, ¿verdad? Entonces, practiquemos esa parte. Y me van validando cuando lleguen a esta situación. El rango que le he dado yo en mi caso ha sido de valores mínimos y valores promedio. Así tendría que ser, sí. O valores no arriba. Digamos que te tendría que marcar la inversa de esta. Te tendría que marcar valores arriba o igual a 3251. Y menores a 4969.21, mayor o igual, no hay problema. Es otra forma de ponerle un rango. Sí, es correcto, entonces. Ahí está. Muy bien. ¿Alguien más lo logró desarrollar? ¿Lo logró practicar? ¿Ahorita es cuando puedan preguntar? ¿Alguien más ya lo logró trabajar? Daniel, perfecto. Muy bien. Jennifer también. Muy bien. Entonces, cuando ustedes trabajan, ¿verdad? Esto de seleccionarlo y acá son de manera directa, ¿verdad? Si ustedes quieren modificar un poco lo que es el formato que le han dado, se van a administrar reglas, le dan editar y en formato, miren, aquí pueden trabajar con el valor de la celda, con el texto, pero en este caso vamos a trabajar con el valor que tiene la celda. No lo voy a confundir mucho con esto. Acá podemos encontrar, miren, otro efecto de relleno. Vamos a proceder a corregirlo, ¿ver? Vamos a proceder a trabajarlo. Me voy a ir, como les digo, selecciono el rango, le doy a administrar reglas, porque aquí voy a mejorar el atributo, ¿verdad? Le voy a dar en formato, y le voy a dar efectos de relleno. Por ejemplo, acá le voy a poner un efecto de relleno de dos colores que salga de manera, o sea, que se mire esta parte como luminosa. Le voy a poner un color bastante fuerte para que se logre marcar, ¿verdad? Se logre marcar lo que estoy buscando de esta forma, por ejemplo. Y ya acá puedo tener un impacto, no mucho, quizás un impacto más visual, más representativo de lo que estoy desarrollando con el fin de poder generar una alerta. Miren, por ejemplo, esto. Acá, este impacto ya me genera un poquito más de atención y me está diciendo, por ejemplo, en el caso mío, yo tomo de promedio hasta el máximo, mire, estos departamentos están consumiendo mucho o tienen un alto consumo de agua potable, por ejemplo. ¿Qué alternativa podría tomar? Miren, vayan a validar si ese problema no es por desperdicio, despilfarro, ¿verdad? Que haya muchos car wash ahí que no están conectados a después del contador o que hay alguna fuga o que en realidad están consumiendo porque puede ser que, digamos, también pueden dejar de estar cobrando. O sea, me sirve para analizar muchas situaciones, ¿verdad? Yo aquí estoy indagando y ni siquiera sé las partes que puede ocurrir con esto. ¿Preguntas hasta acá?
¿Todo bien? Como usted se seleccionó, pero no me fijé, creo que le dio formato condicional y luego el qué, para ponerlo en rojo. Para ponerlo en rojo. Ahorita te ayudo, Roxana. ¿Tú también te ibas a preguntar algo, Osmani? Sí, vaya, para deshacer eso, por ejemplo, ya hicimos bien eso todo, ¿verdad? Pusimos un pero para deshacerlo, ¿cómo hacemos? Porque eso estaba viendo que volver a dejar todo como estaba, digamos. Perfecto, ahorita te digo, ahorita le responde Roxana. Estás ahorita, mira Roxana, mira la pantalla, le doy seleccionar, luego le doy formato condicional, me voy a administrar reglas y le puedo dar doble clic acá o le digo donde dice editar reglas, ¿verdad? Uh-huh. Luego, ¿logras ver ese botón que dice formato? Sí. Perfecto, le das clic acá y aquí donde dice relleno te vas a efectos de relleno, mira. En efectos de relleno tú puedes poner los colores que más te llamen la atención. Le voy a poner, acá puedo encontrar incluso más colores. Le voy a poner, qué sé yo, un amarillo, por ejemplo, con un color rojizo. Aquí puedes ver la trama, mira, la trama cómo te va quedando, ¿eh? Tú lo puedes poner las diferentes tramas, le doy aceptar. Aceptar, 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 y ya me trabaja esta parte de acá. ¿Lo lograste ver? Ok, sí, gracias, Lick. Muy bien. Vamos con Osmani, ¿verdad? Tú querés borrar, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Mira, seleccionas, te vas a formato condicional y aquí dice borrar reglas, mira. Borrar reglas de las celdas seleccionadas o de toda la hoja. O sea, de toda la hoja me refiero a todo esto de acá, ¿verdad? Le voy a dar borrar reglas de las celdas seleccionadas. Le doy clic acá y ya me dejo la tabla originalmente como la tenía. Perfecto, gracias, ya está. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy bien, entonces la tarea va a consistir en lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ir trabajando esto, ustedes mandan la imagen de lo que van trabajando. Yo les sugiero, digamos, les sugiero un color, les sugiero un formato, una celda, lo que sea. Pero ustedes queda el gusto a lo que le quieran poner, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me estoy apoyando en valores máximos y mínimos. Ya sea que lo digiten manualmente o que le pongan un rango, digamos, una, por ejemplo, acá, miren, le están poniendo, voy a seleccionar, ¿verdad? Le están colocando, por decirles algo, un rango, este rango, ¿verdad? J14, entre J14 y J13, o sea, los valores que están dentro de esa celda. Eso se vuelve dinámico. ¿Por qué? Porque si yo cambio esos valores, me va a cambiar a mí la información, ¿verdad? A diferencia que yo se los digitar aquí textualmente. Muy bien. Comprendería que todo esto ya está, se logra comprender en el grupo y pues si se está dando el espacio para poder solventar preguntas y pues si no, queda la destreza de ustedes ser autodidactas para poder solventar alguna duda si es fuera del espacio que estamos dando. Y si no, pues también con todo gusto también les explico en la parte del chat. Ahora vamos a trabajar, miren, lo que son reglas superiores. Perdón, vamos a trabajar barra de datos, ¿sí? Porque esta regla superior es similar a la barra de datos. Lo único que tenemos que hacer es pasar esto a porcentaje. Entonces, aprendiendo esto, vamos a aprender también la barra de porcentaje. Yo selecciono la columna que quiero trabajar y me voy a barra de datos. Miren, en barra de datos, acá ya me sugiere ciertos colores, miren, ya me sugiere ciertos rangos. Ya me sugiere como ciertos modelos, ¿verdad? Cierto formato. Le voy a poner uno, como les digo, bastante representativo en los colores, o sea, que se vea fuerte, y le doy marcar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo trabaja Excel? ¿Cómo trabaja Excel? Miren, acá me va haciendo como que fuera, se ha fijado ustedes a veces cuando uno carga un archivo que aparece una barra de estado que como que el tiempo que va cargando el archivo al momento de copiarlo o enviarlo. Es similar o simula esa situación a esta parte de acá, ¿verdad? Pero lo que dice lo siguiente es, él busca el máximo valor y sobre ese máximo valor él hace una regla y dice, vaya, cuando vos llegues al máximo valor, tú vas a haber cubierto el 100%. Y en base a eso va haciendo lo que son las tramas. Pero digamos que vamos a ir a entender la regla, ¿verdad? Me voy, selecciono todo el rango y le doy en administrar reglas. Y voy a ir a entender voy a tratar de entender qué es lo que ha hecho Excel. Le doy doble clic
Y él dice, muy bien, barra más corta automática, me dice. Yo le voy a poner en base a un número el valor que le puedo dar a la barra más corta, o sea, que se haga más chiquita. O igual a la barra más larga, en base a qué número lo voy a tener. Esta información que tengo acá es información que yo tengo acá. ¿A qué hace referencia? ¿A qué tipo de datos hace referencia? ¿Qué información nos está dando esa tabla? ¿Qué tipo de información nos está dando? ¿Qué tipo de información nos está dando esa tabla? La nota final. La nota final de un grupo de estudiantes, ¿verdad, Jennifer? Entonces, les pregunto yo, según lo que hemos venido aprendiendo, las notas en las universidades, en los colegios o en una educación formal, ¿cuál es la nota máxima que podemos obtener en un evaluado? 10. 10, ¿verdad? ¿Y la nota mínima? 0. 0. Correcto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, la barra más corta, o sea, esta que está acá, ¿verdad? Esta que está acá va a trabajar sobre 0. Y la barra se va a rellenar completamente cuando llegue a 10. Acá me está diciendo relleno degradado, o sea, el color, le voy a poner un avance verde y el borde, ¿verdad? El borde de la línea le voy a poner un color negro. Aquí puedo elegir, miren, la dirección de la barra. En este caso, va de izquierda hacia derecha, perdón, de izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda. Yo creo que se mira más gráfico de izquierda hacia derecha. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo voy a entender? Mire, dice que la barra de datos, cuando llegue al valor cero, se va a hacer en su mínima expresión, o sea, se va a comportar como esta parte que está acá, o sea, no ha logrado cubrir ningún porcentaje o ningún punto respecto al 10. Y cuando llegue al 10, esta se va a rellenar por completo. Si yo le pusiera 8, me va a quedar un tramo de aquí seleccionado y otro tramo como la celda actual que tiene. Le doy a aceptar y vean lo que ocurre. ¿Qué ocurre? El valor mínimo es 0. Entonces, como esta tiene una nota de 0, no genera ninguna barra. Como esta ya genera, tiene una nota de 7.20, me va generando que me falta para llegar, ¿qué sería? 2.80 para llegar. Vamos a ver cómo está calculando este, F6 hasta O6. Por ejemplo, si yo pongo esto, miren, a medida, vean cómo se va haciendo dinámico, a medida yo cambio la nota, la barra va creciendo, miren, la barra va creciendo. Y acá obtengo un 100% cuando llego a 10. O sea, la barra ya llegó a su máxima expresión. ¿Se logró ver esta parte? Practiquemos. Les voy a dar unos 3 minutos para que lo practiquemos. Sería hacer lo siguiente. Miren, le dan seleccionar. Luego le dan formato condicional, barra de datos. Eligen la que más les gusta. Cuando hayan elegido la que más les gusta, nuevamente le dan aceptar y luego se van a administrar reglas. Doble clic acá y aquí lo configuran según número. Barra más corta según el número que yo le voy a colocar. Barra más corta según el número de 0 a 10. Ustedes colocan el color que más les gusta y lo colocan, digámoslo así, la dirección, ¿verdad? Izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y hay situaciones de relleno, miren, para poder indagar más. Pero con tal que aprendan esta parte, me basta. ¿Me validan cuando vayan avanzando? O si tienen alguna pregunta, con todo gusto se la respondo.
¿Me van validando? Vamos a leer el chat. Hola, teacher. Ingeniero. Hola, hola. Y esa hoja no la tengo, yo no sé a dónde la encuentro. Esta hoja que dice barra de datos. Sí, ¿dónde está? Ajá. Tiene que estar ahí, los demás lo tienen. Sí. Volver a descargar ahí. Sí, es que está en otra pestaña abajo. Ajá, está en otra pestaña, no estará oculta. Bueno, ahorita lo... ¿Me validan cuando ya hayan interactuado, por favor? Ya Jenny trabajó, Katherine también. ¿Quién más? ¿No lo vas a encontrar, Osmani? ¿Ya lo trabajó? Silvia también. Wendy, ¿uno más? Creo que fue otro compañero el que no lo lograba encontrar. Ah, ¿no eras tú, Osmani? Creí que tú me estabas hablando. Yo sí ya lo tengo hecho. Muy bien. Muy bien, con Roxana nos vamos a quedar con esa parte. Por aquí está escribiendo, vamos a ver. Fíjense que el detalle es que como no los tengo guardados en el WhatsApp, cuando me escriben a veces no sé quién me escribe. ¿Quién es JH474230? Me imagino Mauricio. Ok, descarguemos la hoja, Mauricio. Aquí está la hoja, ¿vean? La hoja de Excel y hay que interactuar con las hojas. Aquí se lo mando otra vez. Aquí le doy la ubicación. Me validan. Muy bien. Ahora vamos a probar escalas de colores, ¿verdad? Miren, acá teníamos barras y acá escalas de colores. Vamos a ver cuál es la diferencia. Como siempre les digo, miren, ustedes lo que deben de hacer es hacer una copia del archivo y comenzar a interactuar, como dicen, kinestésicamente, tocando o puchando, no sé, para que puedan aprender. Entonces yo me voy a escalas de colores, elijo una regla, una escala de preferencia, ¿verdad? Y me genera este tipo de formato. Muy bien, pero yo ahí no comprendo qué es lo que ha hecho. Sinceramente, yo no comprendo qué es lo que ha hecho. Es decir, me coloreó la celda, pero ¿en base a qué criterios? ¿En base a qué, fundamento, verdad? Me voy a administrar reglas, le doy doble clic y comienzo a interactuar. Aquí dice escala de dos colores. Vean, me está interactuando entre el máximo y entre el mínimo. Nuevamente le voy a colocar, porque como yo sé que es un rango de notas, le voy a poner una escala de tres colores y le voy a decir número. La escala más baja va a ser 0 y le voy a poner número acá, la escala media va a ser, bueno, en la parte educacional con que saquemos 5 de nota final, estamos aprobados, ¿verdad? Ahí solamente las políticas de cada colegio o institución que a veces nos aprueban o nos reprueban. Y el valor más alto, como sabemos que estamos hablando de notas, le voy a poner 10. Entonces acá le voy a poner un color rojo, ¿verdad? Estamos acostumbrados que lo rojo y lo negro siempre es lo malo. El naranja es un valor intermedio y el verde para mí representa un valor de positividad.
Entonces le doy a aceptar, le doy a aceptar y acá me colorea, por ejemplo. Si se encuentra entre 0 y el rango que le coloca aquí, ¿verdad? Que es 5, me va a colocar este color rojo, ¿verdad? Le voy a cambiar el rango, permítame, para que se pueda ver un poquito mejor. Le voy a poner acá que hasta entre 0 y 5 se va a poner rojo. Entre 5 y que está trabajando, entre 5, acá le voy a poner el punto medio 7, hasta cuando llega a 7 arriba se va a colocar en color naranja. Y vean, acá va colocando el rango, que el valor 0 va a ser el color más, más dañino, ¿verdad? El color con menor ¿qué? Situación. Una vez llegue a 7, va a cambiar a naranja y arriba de 7 le va a colocar el color que tiene, que lo que es verde, pero no sé por qué me está dando este color, que no le estoy pidiendo ese color, sino que le estoy pidiendo este de acá. Y ya tengo esta parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí nuevamente coloco 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y 10, y coloco 10, miren, ya me lo coloca como color verde. Es decir, acá no me genera una barra, sino que más bien me genera colores por celda. Es decir, en base a un dato, ¿verdad? Practiquemos esta parte, ¿verdad? Seleccionamos. Le doy a formato condicional, luego le doy escala de colores, elijo uno de lo que está acá. Luego, una vez ya he elegido el color, le doy a administrar regla para poderlo configurar. Pongo una escala 0, 7 y 10 y elijo un color de preferencia. Le pongo escala de 3 colores, ¿verdad? Incluso creo que, bueno, solo 3 colores existe y me tiene que dar este rango. Trabajémoslo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me van validando cuando hayan terminado esta parte? Ya Osmania terminó, también Silvia. ¿Quién más ya logró resolver esta parte? Jennifer, ¿alguien más para terminar de validar? Muy bien, con Wendy nos vamos a quedar. Perfecto. Luego, miren, tenemos el siguiente icono que es con iconos. Miren, acá ustedes pueden tener como algún indicador de manera en base a iconos, que nos vaya dando una apreciación de lo que nosotros vamos trabajando. Nuevamente le doy formato condicional, luego le doy conjunto de iconos. Acá yo elijo una de las figuras, ¿verdad? Yo creo que a veces con 3 rangos basta para no complicarse, ya que un cuarto rango es un poquito complicado. Pero vamos a trabajar ahorita con 3 rangos, ¿verdad? Le vamos a poner estas banderillas que están acá. Le doy clic. Y él ahorita ha colocado unas banderillas, ¿verdad? Ha colocado unas banderillas. Pero yo no, o sea, digamos que de una forma a simple inspección no comprendo qué es lo que ha hecho Excel.
nuevamente me voy a formato condicional y le doy a administrar reglas. Le doy doble clic y aquí estoy lo que vamos a interpretar. Me dice que cuando, esto lo maneja de manera porcentual, miren que cuando esté entre el 67, esté abajo del 33%, perdón, va a poner una banderilla roja. Cuando esté entre 33 y el 67%, va a poner una banderilla color amarillo, y cuando esté arriba del 67%, va a colocar una banderilla color verde, ¿verdad? Lo está haciendo en base a un dato porcentual. ¿Cómo decirles? Pero yo no sé cómo él está calculando el dato porcentual. Por ejemplo, 4.76, ¿qué porcentaje representa hacia él? ¿Verdad? Tendría que hacer un cálculo y comenzar a adivinar cómo él ha sacado el formato condicional. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle siempre número. Vean, le doy clic acá, le pongo número. Y yo puedo tomar como referencia, miren, esto que está acá. Por ejemplo, si el rango es entre 0 y 5, que ponga rojo. Entonces, acá voy a poner 5. Y me dice que cuando sea menor que 5, él le va a poner una banderilla roja. Si está entre 5, incluyendo 5, hasta 7.55, ¿sí? Él va a poner, vean, está entre 5, menor o igual a mayor o igual a 5, y menor a 7.55, le va a poner una banderilla roja, amarilla. Si está arriba de 7.55, él le va a poner una banderilla verde. Si en dado caso, al momento que yo estoy trabajando, ese icono que está ahí no me gusta, yo le puedo lo puedo cambiar y ya puedo poner el icono de mayor preferencia. O en todo caso, lo puedo combinar. Miren, le voy a dejar al rojo una X, le voy a dejar al amarillo, digamos, este cuadrito que está acá, que implica quizás que está un valor medio, y el semáforo verde se lo voy a dejar para la buena nota hacia arriba. Le doy a aceptar, y vean, esta como está arriba del 7.55 por milésima, por centésimas, me coloca un símbolo verde. Esto como está en valor medio, y lo que está en valor rojo, en el rango rojo, o sea, arriba, abajo de 5, ¿verdad? Abajo entre 0 y 5. Le va colocando esta X en color rojo. Acá le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner 10 de nota todo para que se pueda ver su máximo límite, que es el 10. Y miren, me coloca, me lo coloca, ¿cómo decirles? El símbolo que voy buscando. ¿Se logró comprender hasta acá? ¿Preguntas? Practiquen esa parte, por favor. Luis Montano ya lo trabajó, dice. Osmani también. Ya también David ya lo trabajó. ¿Quién más? Bueno, voy a aprovechar a pasar lista para poder cubrir la asistencia. Muy bien.
Veamos. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. Claudita. Gracias. Estamos de tímido, Claudia. No, presente. Ok. Cristian Yulisa Morales Orellana. ¿O Cristian? Siempre he tenido la curiosidad cómo le pronuncian el nombre a Yulisa. Yuli. No la veo conectada. Bueno, no está, ¿verdad? Luego. Sería David Josué Alfaro Arévalo. Presente. Gracias. Luego Ingrid Beatriz Rivas Páez. Hola, Ingrid. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. Gracias. José Mauricio Hernández Delis. Presente. Gracias. Juan Daniel Batres Villanueva. Por aquí lo había visto. Juan José Villanueva Ramos. Juan Villanueva. Yo lo veo conectado a Juan Villanueva. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Gracias. Osmani Josué Calderón Vega. Presente. Gracias. Rocío Milena Merino Realajeño. Presente. Gracias, Rocío. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Roxana. Presente. ¿Cómo vas con la plataforma, Roxana? Perdón. ¿Cómo vas con la plataforma? Dice que no entra a Dolly. Vaya, tratemos de ingresar, ¿verdad? Ya vamos a realizar un vistazo a eso. Roxana Liz, y si tienen duda, por favor escribir al chat para apoyarlos. O sea, aquí es como el doctor, ¿verdad? No lo puedo curar si no me dice qué es lo que siente. Roxana Chacón Hernández. Silvia Patricia Osorio Polanco. Presente. Gracias. Y Wendy Medalia Cano Salguero. Gracias. Muy bien, ¿verdad? ¿Alguien trabaja con Yulisa? ¿No? Bueno, ya casi se acercan las vacaciones, jóvenes, jovencitas, no se preocupen, ya vamos a descansar, por lo menos los días mayores, ¿verdad? Y pues, por lo menos a meter el agua en la pila para poder descansar un poco, ¿verdad? Muy bien. Solo quiero ver la parte de, me voy a ingresar a la plataforma, vamos a ver cómo estamos. Por ahí eran pocos los que faltaba para que podamos ver la plataforma y que no se les vaya a acumular el trabajo. Recuérdense que aquí son 4 evaluados los que tienen, ¿verdad? Tienen 3 de la unidad más uno complementario que es la unidad 1 con la unidad número 2. Estamos a media semana. Solo nos faltarían 2 clases para terminar la mitad del curso y ya con eso pues estaríamos yéndonos de vacaciones y participando. Vean, participando en hasta la siguiente semana. Vean, por ejemplo, Cristian Yulis ya trabajó el 100%. Solo si se alcanza a ver Yuli esto, ¿verdad? Si tiene problemas de conectarse, no importa, conéctese con el celular, luego mira la videoclase, hace los ejercicios que hay que hacer y
trabaja con la plataforma, ¿verdad? Ella ya avanzó con la, con los evaluados, no hay problema con eso, solo démosle seguimiento a la asistencia. Por acá, solo Juan Daniel, no sé cómo está con la plataforma, Daniel, con los evaluados. Y Rocío Milena Merino, ¿cómo estamos, Rocío? Ahora espero completar lo pendiente. Bueno, pero tú en la unidad 1 ya está, ¿verdad? Solo estás con la unidad 2. Ok, y sí. Roxana, ¿verdad? En el tema en el tema de la unidad 1, Juan y Roxana, nada más es un atento recordatorio. No les estamos cobrando, no les estamos embargando nada, sino que solamente que le den seguimiento a los requisitos, ¿verdad? Al final creo que les va a servir mucho para poder complementar. Hay que complementar los laboratorios que aparecen en la plataforma, Daniel. Cualquier cosa, nos apoyamos con el chat, pero tú todavía apareces sin ningún avance. Me aparece con el 0%. A finales del viernes, ¿verdad? A más tarde del viernes, mejor dicho, o el domingo, ustedes ya tendrían que tener la unidad 2 completa. Al 100% para que se vayan a vacaciones o la semana de vacaciones la trabajen tranquilas, sin estar siendo presionados, miren que no han trabajado en esto. Por ahí les va a quedar un recordatorio a final de semana. Entonces, tómenlo como objetivo este seguimiento. Y con respecto al formato condicional, como les explicaba, pues les va a permitir crear información gráfica. Muchas veces se utiliza cuando nosotros manejamos presupuestos, manejamos resultados, por ejemplo, en la parte de cuando yo tengo notas formales, ¿verdad? Notas formales en la enseñanza formal, a mí me gusta tener una clasificación por colores y por iconos o por imágenes que me permita ir darme una pauta cómo va el estudiante en la materia, ¿verdad? Como para poderle darle más seguimiento a alguien que esté en rojo, decirle, mira, ¿por qué no te conectas? ¿Por qué no le da seguimiento a los evaluados? Hay estudiantes que el día del evaluado llegan perdidos completamente, ¿verdad? Entonces se le da un seguimiento. También ya la parte laboral, pues muchas veces me ha servido para manejar, por ejemplo, a mí me sirve mucho para manejar el control de las fechas de vencimiento, que es bien vital para cuando yo estoy en el área de almacenaje. Costos y presupuestos, ya no se diga, ¿verdad? Cuando yo estoy excediéndome más del 50%, me puedo marcar ese indicador. También les queda como reto, miren, les queda como reto poder aprender esta parte, miren, poder aprender esta parte, a crear un indicador o un formato condicional utilizando una fórmula. Yo no les quería tocar para no confundirlos un poco, porque hay que conocer un poco de formulación. Pero, por ejemplo, aquí podrían ocupar una fórmula que si se cumple tal requisito, se pone de tal color o de tal icono. O sea, con eso nos va a dar un poquito más de nivel y apreciación. Pueden trabajar los diferentes niveles, escala de colores, iconos, barra de datos y reglas de celda, ¿verdad? Reglas de celda al gusto que ustedes prefieran. Entonces, solo les queda terminar el ejercicio. Me mandan por WhatsApp las tablas que vayan creando para darle seguimiento de que practicaron. Y esto sería todo lo del día de hoy. Sentí bien cortita la hora. No sé por qué, quizás porque no he comido, pero he sentido bien cortita la hora. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo se ha logrado comprender? Sí, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana a la misma hora y por el mismo link. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, adiós. Buenas tardes. Roxana. Buenas tardes. Feliz tarde. Adiós.